Pues buenas tardes a todos, soy Traxxons, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso informativo de la nueva Community Letter que han hecho desde Square Enix para anunciarnos. Pues bueno, primero es un resumen del parche 5.35 que llega la semana que viene, si no recuerdo mal, creo que el martes ya estará disponible. Y nos anuncian por fin el parche 5.4, que ya nos han dicho que llegará a principios de diciembre y ya va a empezar a encarrilar la historia en dirección de la nueva expansión, y creo que tiene bastante buena pinta. Ahora vamos a hablar de ello. Como digo, empiezan pues contándonos cosas de la 5.35, que está muy muy cerquita de llegar. Es como un recordatorio de vamos a meter todo esto en breves, está muy cerquita de estar dentro del juego, así que es como un recordatorio más que otra cosa, ¿no? Nos recuerdan la introducción del frente del sur de la resistencia de Bodja, las mejoras a las armas de la resistencia, que son, bueno, pues básicamente las armas principales casi que utilizamos en la expansión, mejoras a las herramientas del techo de acero, del cielo de acero, que me encanta también, y van a tratar de solucionar un poquito el problema de las viviendas que tenemos en, que hay en Final Fantasy XIV ahora mismo. Recordad que es de hecho casi casi el foco principal del parche, es precisamente solucionar estos problemas de vivienda que estaban dándose en el juego, ¿no? Así que me alegro bastante de que lo terminen atacando y que va a estar pronto solucionado. Respecto al contenido de Bodja, pues nos resumen nuevamente pues que va a haber muchos un nuevo encuentro muy grande a gran escala, que es este frente del sur, y nos tenemos que aliar con hasta 72 jugadores para ayudar a la resistencia de Bodja en su misión de acabar con la cuarta legión imperial, ¿vale? Esto aquí recordar un poco, bueno, es las cartas de la, de los pro, del productor en vivo, ¿no? Lo llaman Letter from the Producer Live. Recordar un poco que buena parte de la teoría de hacia dónde puede tirar el siguiente contenido, la siguiente gran expansión, va en dirección de que seguramente no acabemos yendo a por el Imperio, porque estamos lidiando como con muchos restos de ejércitos imperiales pues a lo largo de distintos encuentros, así que aquí vamos a acabar probablemente con la cuarta legión, ¿no? Me sorprendería muy mucho que no fuera así. Va a haber misiones de historia y vamos a poder centrarnos también en desafíos. La decisión está a nosotros, pero ya sabéis, una zona un poco abierta para que decidamos como jugadores. Tenemos que luchar con la cuarta legión imperial y conseguimos metal. Con suficiente metal aumentamos nuestro nivel, nuestro rango en la resistencia y podemos empujar el frente. Y eventualmente podemos terminar atacando o asaltando el castro, el Castrum Lacus, que va a ser un poco el enfrentamiento final. Y los jugadores pueden aumentar su metal al unirse a eventos especiales en el Frente del Sur. Creo que actúan como, ¿cómo se dice? Como fates, ¿no? Como esos encuentros que están por el mundo. Y dice que aquellos enemigos que matemos fuera de estos encuentros no nos van a dar metal. Perdón, que acabo de comer, ¿vale? Creo que no hay nada más en este. Vale. Vamos al siguiente. Nos hablan aquí un poquito más de las actualizaciones de las armas de la resistencia. Vamos a poder reforzarlas, aumentar su nivel y que sean más potentes y más importantes y nos permitan pues acceder de forma más sencilla al nuevo contenido, a los nuevos enfrentamientos de alto nivel que va a haber en el juego. Y tras ganar acceso a este frente del sur, los jugadores podrán aceptar una misión para comenzar a recolectar objetos y aumentar y empoderar nuestras armas, ¿no? Así que, bueno, misiones para mejorarlas que van a estar bastante, bastante bien. Dicen que va a funcionar bot y algo así como una mazmorra profunda. Va a ser una especie de mazmorra larga en la que podremos, pues eso, interactuar con otros jugadores y conseguir equipo. Creo, dicen además que se puede ir a partir del nivel 71 con nuestros trabajos, así que para subir esos últimos niveles creo que va a ser muy interesante y que nos den la posibilidad, desde luego está muy muy bien, ¿no? De hacer con un contenido distinto. Nos presentan algo del equipo de que vamos a poder obtener en la resistencia. Bastante, bastante guapo. Muy, muy guapo. Que siempre mola poder customizar más a nuestros personajes y tener más opciones. Así que mola que introduzcan más armadura. Y ahora por fin nos introducen el parche 5.4, que se llama Futures Rewritten, algo así como Futuros Reescritos. Que bueno, a ver hacia dónde tirar argumentalmente, obviamente no nos van a decir nada. Pero lo que está claro es que ya no vamos a jugar en Novrand. La historia ha vuelto al primero, ¿no? A la fuente, perdón, a The Source.
Y ya no va a continuar en Novrant, al menos la historia principal. Las MSQs no van a continuar en Novrant. Supongo que en algún momento volveremos a Novrant a hacer alguna cosa. Pero en principio, pues se va a desarrollar, pues eso, en The Source, ¿no? Probablemente en Eorzea, probablemente. Pero no lo sabemos porque aún no tenemos ni idea de hacia dónde va a tirar la historia. En este sentido, dice que va a llegar temprano en diciembre. Temprano en diciembre yo entendería tranquilamente que es primera o segunda semana, si no ya no es temprano diciembre, así que es bastante pronto, no queda nada realmente, o sea que queda octubre y noviembre, ya ves tú, ¿sabes? Hay bastantes cositas que hacer. Y aquí ya nos ponen el único teaser que tenemos de por dónde va a tirar la historia, que efectivamente como veis pues es The Source, estamos en... Bueno, yo diría que estamos en Isgard, ¿no? Casi seguro. No solo porque estamos viendo personajes de Isgard, este... personaje aquí de la izquierda es el jugador principal, ¿vale? O sea, es el placeholder que ponen siempre como el que está ahí presente. Y estos son pues personajes de la historia de Heavensward, ¿no? Concretamente, estos dos son... Bueno, este creo que ahora es el presidente de la República de Isgard, si no recuerdo mal dónde se quedó, y este es como la jefa militar. Y este era como el líder de la tribu que había en la región está en las nubes, no recuerdo el nombre, pero bueno, es como una de las tribus más importantes que había allí en Heavensward durante esa trama argumental. Aparte de los Muggles, obviamente, ¿no? Pues está ahí como de representante. Así que por lo visto vamos a tener que hacer algo en Isgard. No se me ocurre qué. Se me ocurre más teorizar sobre el teaser de la próxima mazmorra que publican también, ahora lo veremos. Y creo que va a ir un poco más por allí antes que por otra cosa, ¿sabes? Es que en sí que volvamos a Isgard no se me ocurre qué puede ser, ¿no? Sabemos que actualmente en el punto de la historia estamos como en un frente estancado en el que está luchando pues la alianza de Orcea contra el Imperio y está estancado ese frente y hay distintos focos de resistencia por todo el Imperio, pues en Ravanasta, en Bodja, como hemos visto. Y también vimos en Alamigo y en Doma previamente. Así que no se me ocurre por qué iríamos a Isgard a hacer nada. Realmente, no tengo ni idea. Habrá cualquier motivo, seguro no es como difícil encontrarlo en el sentido de que te lo puedes inventar, pero no se me ocurre realmente por qué volvemos a Isgard, ¿sabes? Pero bueno. Ahí está, es el teaser y sabemos que en algún momento de la historia del nuevo parche vamos a ir a Isgard, veremos por qué, ¿no? Aquí está el teaser que os decía de la nueva mazmorra. Creo que no está confirmado que haya trial, en principio solo vamos a ir a una nueva mazmorra que se llama el Relicto de Matoya. Bueno, Matoya sabéis que en Shadowbringers es un poco el papel que tomó Ístola. De pues eso, como una sabia hechicera. Y en The Source, en el mundo que habitamos normalmente, pues es una anciana de los Arlayanos, ¿no? Que nos llevó a una mazmorra muy muy chula en Heavensward. Y que creo que va a ser en ese sentido, ¿no? Esta mazmorra, como lo podéis ver aquí, pues muy muy bonito el concept art. Me encanta. Muy 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 bonito. Como veis, es una especie de biblioteca con una gran estufa en medio. Creo que no es la mejor idea tener una estufa tan grande en medio de una biblioteca. Una biblioteca que, por supuesto, parece un poco abarrotada. Diría desordenada, pero supongo que hay cierto orden en el desorden. Pero claramente está abarrotada de libros y los libros, pues, dan a entender que van a ser incluso un acceso a lo largo de la mazmorra. Las mazmorras en Final Fantasy XIV suelen ser muy imaginativas. Y me gusta porque siempre parece que intentan experimentar un poco y creo que no ha habido... Ha habido alguna mazmorra en la que hay presencia obviamente de estanterías y tal, pero no es como que la idea de que una biblioteca haya sido la esencia de esa mazmorra. Así que me mola que tiren por esto y aquí de hecho veis como esta escalera que forman los libros. Y bueno, qué decir que esto claramente parece la arena de combate con un jefe, ¿no? Y luego de entender también que hay unas profundidades, o sea que... Quizá venimos de las profundidades de enfrentarnos a algo y acabamos subiendo a la biblioteca y nos encontramos algo, quizá. No sé. Pero obviamente va a estar Matoya relacionada con todo esto. Y esto lo que da que pensar es que la historia puede empezar a girar en torno a los Arlayanos, en torno a esa hechicería, magia,
artística en alguna ocasión. No sabría cómo escribirlo, pero es la mazmorra esta que os digo, la que nos llevó Matoya, ¿no? En su momento. Que es muy, muy chula, ¿no? Que era la torre de... ¿Cómo se llamaba, tío? Voy a buscarlo. Mensuar Dungeons. Es que quiero que la veáis, porque yo creo que va a tener mucho que ver con esto. Creo que es la librería de Gubal, no recuerdo exactamente. No, de Antitower. Fijaros. Vamos a poner algún vídeo para que lo veáis. Es que hace mucho que no me sale esta mazmorra. Bueno, en cuanto pase la publicidad, pero ya veréis que es preciosa, tío. Y yo creo que va a tirar por este estilo, ¿eh? Joder. Vale. ¿Veis? Una torre, ¿no? Que parece que hay como... algo ahí arriba, ¿no? Y ahora en cuanto empieza a andar, ¿veis como que es muy, muy mágica, tío? Vas pasando entre plataformas, vas saltando. Bueno, aquí hay enemigos, claramente. Bueno, es que este vídeo está como acelerado, justamente. Pero yo creo que va a tener que ver con esto. Además, es que a esta mazmorra justamente nos mandaba Matoya, así que... es muy, muy chula. Muy, muy, muy chula. Que nos enfrentábamos a Calcabrina al final, es verdad. Qué guay. Bueno, pues eso, esta es la nueva mazmorra. Habrá que ver por dónde tira. Nos presentan el arma esmeralda. Ya está. La última arma que nos introdujeron fue el arma rubí, que además fue un trial. Y va a continuar un poco, pues, esas misiones que, insisto, también son misiones de resistencia contra el Imperio. Para que veáis un poco que estamos haciendo como muchas cosas de resistencia para el Imperio. O sea, claramente la expansión podría no ir por donde pensamos que va a ir y que fuese enfrentarnos al Imperio, ¿no? Y ahí la vemos, no muy distinta al arma rubí, pero más verde, supongo. Igual hay trial de esto. El trial de rubí estaba guapo. No diría en plan increíble, pero está bastante guapo. Y aquí, esto es lo que me ha gustado muchísimo. Va a continuar la raid de Eden. Y esto me alegra un montonazo, porque pensaba que le iban a dejar de lado. Y digo, porque todos queríamos que el último jefe de la raid de Eden fuera... ay, Artemisa. Digo, que no me salía. Queríamos que fuera Artemisa, porque es como una raid muy referencial de Final Fantasy VIII. Hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, es una raid bastante referencial a Final Fantasy VIII. Y vamos a tener un nuevo tier, que entiendo que sean 4 jefes. Y ya lo terminarán, ¿no? Porque todas las raids de 8 personas de... ¿8 personas? Sí, de 8 personas, ¿no? Sí, 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 estas son las de 8 personas. Todas las raids de 8... Claro, claro, la de Nier es la de 24, estoy flipando, joder, perdonad por el empanamiento. Pero todas las raids de 8 personas han sido 12, o al menos así fueron en Heavensward, que era la de Midas, la de Alejandro, ¿no? Y en Stormblood era la de Omega. Sí, ¿no? Sí, y la de Arrim Reborn era Bahamut. Sí, 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 sí. Vale, pues aquí estaba siendo Eden, entonces eso, nos faltaban como 4 enfrentamientos. Y esperemos que el último sea, como digo, pues nuestra colega... perdón, que están llamando. Nuestra colega, ¿no? Artemisa. Y probablemente nos enfrentemos a alguna de las invocaciones que quedan, que tampoco sabría deciros muy bien cuál es. Y también me molaría ver cómo acaba un poco la historia de Rine y de la chavala esta que se llamaba... joder. ¿Qué memoria tengo? Era algo como elemental, ¿no? Pero bueno, que a mí me dolió mucho que Rine no acabase volviéndose a The First con nosotros. Sé que era complicado y es como un personaje de Novrant y tal, pero me hubiera gustado que se hubiera vuelto con nosotros, porque él como que era un poco parte ya de los Sions. Y me ha dolido un poco, ¿no? Porque digo, joder, es como uno de los personajes nuevos de la expansión y me gustaría que hubiera continuado y ver más evolución del personaje y tal, que parece así como muy timidilla. Y de hecho dije, joder, le dará mucho dolor quedarse sola, que se vaya Thancred, ¿no? Se vaya Alphinaut y se vayan todos. Pero no, aparentemente dice, bueno, que se queda aquí con la chavala esta y se acabó. Y es como, joder. Pero bueno, a ver por dónde tiran. Probablemente esta acabe siendo Artemisa o algo así. Yo ya me espero cualquier cosa, aunque técnicamente ya nos hemos enfrentado a ella, ¿no? Pero bueno, ¿qué más cosas? Pues
Rework al monje, que lo están pidiendo bastante porque creo que te revientas la muñeca jugando. Actualizaciones al mago de... al mago azul, que es una clase muy limitada, ya sabéis. Pues va a poder llegar al nivel 70. Interesante. Mejoras a la cadena de misión de la arma de reliquia. Save the Queen y todo esto. Mejoras de interfaz también. Han hecho rework a varios, a varias ventanas, como las de recolección y creación de objetos. Está bastante chulo. Y luego creo que vamos a poder linkear misiones en el chat. Eso pinta bastante guay. Y también nos van a indicar pues dónde están mejor situados los recursos, ¿no? Eso está bastante guapo. Utilizaciones a la pesca. Continúa la restauración de Isgard. Poco que decir al respecto. Ya son más cositas, como digo, de... ya son como cositas más de crafting y tal, que creo que no es tan interesante destacarlo, pero bueno. Actualizaciones a las trials de Unreals, ¿no? Que bueno, va a llegar una nueva. Como dijeron, pues que iban a hacerlo ya previamente, pues siguen con eso. Mejoras en la pesca de océano, mejoras en el triple Triad. Triad y en el Doman Mahjong. ¿Esto qué es? Que van a añadir nuevos instrumentos. Esto es interesante. También. Son las cositas que molan del Final Fantasy XIV. Y Final Fantasy XIV está de camino a Final Fantasy. A PlayStation 5 también. Y funcionará con la versión de Play 4. Con la versión de Play 4. El disco mismo ya te servirá. Cual bien. O sea, es lo que tienen que hacer. Y termina los anuncios con un teaser en el que parece que están utilizando monturas en mazmorras. Muy loco. Muy loco. Me sorprendería bastante. Ah, bueno. Y aquí la serpiente ronca como montura, es verdad. Que lo estaba diciendo alguien en los comentarios. Es brutal esa cadena de misiones, me encanta. Muy, muy divertida. Es de las mejores que hicieron en Shadowbringers, bajo mi punto de vista. Muy, muy divertida. Y sinceramente, me sorprende bastante lo de las monturas. Lo que pienso es lo siguiente. Que si wipeas en un jefe, podrás volver hasta el jefe en montura, porque al fin y al cabo te pegas y la caminata muchas veces, que es como que no te merece la pena. Pero supongo que solo en esos casos, porque no creo que tenga mucho sentido en si utilizar monturas en mazmorra. Salvo en ese caso, que es cuando te tienes que pegar el pate. Y ojalá esto sea algo general, porque por ejemplo en WoW, algo que sucede es que en algunas mazmorras puedes usar monturas y en otras no. Y usar montura en mazmorra en el WoW está muy roto, porque... puedes reparar, por ejemplo, y puedes acelerar cosas que en otras mazmorras no puedes hacer. Así que sería bastante, bastante agradecer que aquí sea o sí o no. O sea, lo puedes usar en este caso y que sea así en todas las mazmorras, ¿no? Pienso, bajo mi punto de vista. Pero bueno, esto es todo un poco por el anuncio. No sé si va a haber otra carta. Supongo que sí que habrá otra antes del lanzamiento, ya concretando más cosas. Aunque por mí, con toda esta información vamos bastante bien, ¿sabes? Quiero decir, ya que llegue el parche y lo disfrutemos, ¿no? Eso sería lo suyo. Y poquito más que comentar. Muchísimas gracias por llegar aquí. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.